Muy buenas, Roser. Muy Bienvenida a buenas. Zaragoza de nuevo. Sí, feliz de estar en estas tierras. Muy bien. Como vamos a tratar de vislumbrar un poco el futuro, primero te quería preguntar cómo crees que han contribuido los congresos gastronómicos como el vuestro al desarrollo de la gastronomía, de momento hasta ahora. Bueno, mira, yo pienso que mira, han hecho una cosa muy importante, que es visualizar los cocineros. Eso ya se empezó, la verdad, en el Club de Gourmet hace muchísimos años. Después vino Vitoria, después Gastronómica, también entre medio ha venido al Fórum de Girona, Madrid Fusión, Alimentaria y otros, ¿no? Y ha servido mucho para, bueno, para visualizar al cocinero. Y sobre todo yo también pienso que para encontrar este intercambio cultural y, ¿sabes? Y nutrirse uno de otros, ¿no? Y con esto todos han crecido. A partir de aquí ha nacido la fusión y todo el mundo trabaja con productos de todo el mundo. Todo eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Y qué futuro le vaticinas a este tipo de congresos como dinamizadores, como puntos de encuentro Bueno, yo en pienso la que gastronomía alguna dentro de revisión, 25 años? no, alguna revisión le tendremos que dar. Pero yo pienso que igual tendrían que ser, a nosotros en Alimentaria, por el formato de Alimentaria, tenemos otras dimensiones del espacio, ¿no? Y como es muy diáfano, lo que sí que hemos hecho, experimentado mucho, es en hacer pequeños debates, pero no debates, que a la vez que son debates se cocina, ¿eh? De un máximo de 25 o 30 personas. Y ese formato yo veo que gusta mucho, pero claro, en un auditorio esto no lo puedes hacer. Yo en San Sebastián no lo puedo hacer. Hago otra cosa, que es que los primeros 350 tienen la posibilidad de degustar lo que en el momento aquel cocinero está probando, pero el juego de preguntas y más cercano. Yo pienso que la cercanía será buena, será buena. Y una vuelta, yo pienso que todos los que lo organizamos les tendremos que dar. Por último, ya para terminar, en el Congreso de San Sebastián es muy importante la divulgación y la formación. ¿Crees que seguirá siendo clave como factor de desarrollo de nuestra gastronomía? Es que es importantísimo. La divulgación, claro, tenemos, gracias que los medios nos ayudáis a difundir todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y la formación, empezamos. Siempre implicamos a las escuelas de cocina y que son nuestros, que van de lado con nosotros. Tenemos allí la cantera, esta cantera, y vemos que esta cantera crece, que no va para abajo, por lo tanto, futuro hay. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gracias a ti. Roser, y a disfrutar del...